Los priistas potosinos apoyarán de manera abierta y decidida una eventual reelección del presidente municipal capitalino Enrique Galindo Ceballos, así lo manifestó el coordinador de procesos internos del PRI estatal, Alberto Rojo Zabaleta, al decir que el edil capitalino es el principal activo de este partido, sin demérito de algún otro militante que también aspire a este cargo. Desde la dirigencia estatal del partido nosotros tenemos la convicción de apoyar a Enrique Galindo para la reelección. Eso no tenemos la menor duda. Eso sin demérito de que puedan surgir algunos otros compañeros que manifiesten su intención, pero de entrada él lo ha señalado, lo señaló el 2 de enero. Y en ese proyecto estamos involucrados todo el Comité Directivo Estatal. Por otra parte, Rojo Zabaleta afirmó que el titular del Ejecutivo Estatal, desde antes de que haya dado inicio formal el proceso electoral, se ha dado a la tarea de enrarecer el clima político en el Estado. Afirmó que hay evidencias de esto, al mencionar algunas acciones que ha llevado a cabo y al decir también que el mandatario estatal no gobierna para todos. ¿Cuál es eso? Bueno, pues la precarización de los procesos electorales al asignarles un. Eh, Presupuesto bastante reducido para, para, este, para esta encomienda y dos, pues la designación de un fiscal de delitos electorales que carece de experiencia en materia penal. Entonces, lo dijimos en su oportunidad: ¿cómo se le va a confiar la persecución de delitos electorales a quien carece de experiencia en persecución de delitos? Tendremos que contrarrestar todas estas acciones que, que buscan enturbiar el, el, el proceso electoral. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.